Buenas noches, bienvenidos a este su programa, La Danza de la Vida. Es un placer recibirles y recibir a un invitado muy especial por una segunda ocasión. Él es Benito Rodríguez, tenor y director de ópera Estudio Beckmann. Para La Viquina y para Rincón Bistro, es un placer recibirlos y darles la bienvenida a este espacio para la cultura y las artes. Benito, nuestro invitado de honor, qué gusto tenerte hoy aquí. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por recibirme de nuevo. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y pues nada, aquí estamos a sus órdenes. Pues Benito, nos quedamos hace algunos meses con esta invitación en donde estaba toda la cuestión de la invitación al Festival de Tequila, en donde todo era una gran gala donde grandes de la música como el maestro Plácido Domingo, como el maestro Rolando Villazón y tantas otras personalidades tenían esta plataforma digital donde se iban a dar clases magistrales, conferencias, asesorías, coaching. Y bueno, queremos tener continuidad al respecto. ¿Cómo les fue? ¿Qué se dio? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Pues la verdad que fue una excelente respuesta, fue muy buena. Tuvimos alrededor de 600 personas inscritas que accedieron a las clases maestras y la verdad que estábamos muy contentos. Ahorita, de hecho, lo que estamos haciendo es mejorando todo, mejorando el servicio, mejorando todo lo que sería la Olympus, que es el mundo virtual donde están todos, mejorando la plataforma y todo y agregando más maestros, pero la verdad que nos fue muy bien y estamos súper contentos. Fueron como 620 y tantos personas que se metieron alrededor del mundo. Sí. Tuvimos muchas personas de Alemania, tuvimos muchísimas personas de Reino Unido, muchísimas personas en Estados Unidos, en México también. Entonces, pues estamos muy, muy, muy contentos con la respuesta. Así que fue por esta respuesta que decidimos hacer algo todavía más padre, así que estamos mejorando absolutamente todo el servicio para que esté todo padrísimo. Ya, ahora, Benito, quiero decirte que la curiosidad es muy grande en uno y entonces tuve la belleza, la fortuna de ver por ahí un cortito que está de Olympus en donde está maravilloso porque es prácticamente tú puedes crear tu avatar, te pones la ropa, le pones la ropa, le pones el color de cabello que quieres, va recorriendo, se ven como los murales en donde están las diferentes personalidades y llegas al foro y la máscara y el tren. O sea, una cosa de detalle, una belleza lo poquito que vi a través de sus redes. ¿Continúa esto trabajándose y paralelamente mejorando lo de las clases magistrales y las conferencias o Olympus sí todavía no sale a la luz? No, salió a la luz, pero ahorita lo estamos reconstruyendo, mejorando todo. Estamos mejorando todo lo que tuviste. Ejemplo, el tren, ya estamos poniendo el tren del José Cuervo Express, ¿no? Las paredes, todo lo estamos haciendo más vivo, estamos poniendo literal en 360 las calles de Tequila, absolutamente todo, para que sea todavía más vivo, más real y todos los usuarios puedan experimentar tener eso, ¿no? Como te lo platicaba, no es solo para las personas que tengan el VR, ¿no? Lo pueden hacer literal como un juego en la computadora y meterse ahí o desde simplemente manejarlo como algo tipo Netflix, ¿no? Pero básicamente, claro que vamos a seguir con esto y lo vamos a ampliar. Ahorita está con medio de música clásica. Sí. Pero después vamos a empezar con otros tipos de música y demás. Y bueno, pues ese es el chiste, ¿no? O sea, hacerlo realmente, realmente de primera calidad. Prácticamente entonces, Benito, esto llegó para quedarse. Efectivamente, llegó para quedarse. No era solo para la pandemia, por así decirlo. La verdad estábamos un poquito con miedo, no te voy a mentir, porque dijimos, bueno, quién sabe si les llama la atención, porque pues es algo virtual, es algo difícil y demás. Pero bueno, fueron más de 600 inscritos, ¿no? Entonces, pues, estuvo padre. Fue buena la respuesta. ¿Con cuál fue el mayor reto, la mayor dificultad que se toparon al trabajar así, Benito? Porque, bueno, nadie estamos preparados para una pandemia. Nadie estábamos preparados para a lo mejor abrirnos a estas posibilidades y explorarlas. Mira, yo creo que lo más difícil es poder hacer que los diferentes maestros y demás se puedan grabar con,
con el formato tal que se necesitaba, con esto, porque hubo maestros que nosotros grabábamos que estaban aquí, que fue bastante sencillo, pero otros maestros fuera, pues obviamente sí tenían duda, oye, pero ¿cómo le hago? No, pues es que no vertical, horizontal, tanto es la calidad, tanto es así para que todo estuviera igual, ¿no? Sí. Entonces esa parte fue la complicada, ¿no? Obviamente había maestros que decían, no, pero es que ¿cómo lo subo? ¿Cómo le hago para mandártelo? Esa parte fue la complicada, la parte más difícil. Sí. Y bueno, como te digo, o sea, también estábamos con miedo de saber de que, bueno, tenemos que experimentar, saber a ver si les va a interesar a las personas o no. Y bueno, pues sí les gustó, les interesó y pues eso está padrísimo. Entonces la relanzamos en sí. Agosto de este año. Sí. Mira, pues qué bueno que nos compartes toda esta experiencia, porque siempre genera curiosidad, y más para aquellos que no somos del mundo cibernético, porque a veces dices, bueno, ¿y cómo van a acercar? Porque bueno, está el maestro, está el cantante, yo en mi rubro también hago clases en línea, y la verdad es que tengo que decir que al principio era como muy complicado. Ahora ya todo se va haciendo mucho más ágil y la pandemia finalmente abre también esta opción para acercarse a grandes personalidades de la música, del mundo de la ópera y, por supuesto, además amantes de la ópera, no únicamente a gente claro. que quiera prepararse. Entonces es todo un universo claro. que se abre. Ahora, Benito, el espíritu de Ópera Estudio Bergman como lugar en donde se capacita a gente para el canto, para la ópera, este espacio no ha dejado de generar aún con la situación que se vive y las restricciones que se viven. La verdad es que es una alegría muy grande saber que recientemente eligieron 15, tuvieron 5 seleccionados para nuevas becas. Y gente, estamos hablando de Veracruz, gente de Mazatlán, gente, estuve viendo algunos de sus becarios para la generación 2021-2022. Y qué belleza que el espíritu y la brújula no se pierden y están presentes en Hacer por México. Compártenos cómo fue esta selección, cómo es el proceso y a lo mejor sería muy interesante más o menos conocer algunos de los nombres de los becarios. Claro que sí. Mira, el proceso fue, hicimos audiciones, te mentiría, creo que fue en octubre, noviembre, no tengo bien la fecha, sí. No tengo bien la fecha, no lo recuerdo bien, pero bueno, alrededor de 360 y tantas personas audicionaron, más de 360 y tantos cantantes más o menos. Sí. Hicieron una audición, entonces hubo un primer filtro que con diferentes maestros de diferentes partes del mundo que vieron todos los cantantes y demás. Y después de ese filtro, hicimos un segundo filtro ya con nosotros, con el maestro Vladimir, conmigo, demás, con el equipo y demás. Y ya la final, ya fueron maestros, ya maestros internacionales. Estuvo el maestro David Lomelí, estuvo el maestro Marcelo Pérez, Nancy Fabiola Herrera, el maestro Manuel Zapata, Greta Shelley. Estuvieron bastantes personas. Sí. Donde ahí ya se fue por calificaciones, entonces cada uno hizo calificaciones de cada cantante y prácticamente se hizo la suma y los que quedaron fueron los que tuvieron el resultado de la suma más alta. Entonces la verdad que fue un proceso un poquito pesado porque pues imagínate escuchar a 360 y tantos alumnos. Claro. Cantantes, sí estuvo largo y estuvo súper reñido, súper, súper reñido, ¿no? Entonces, al final, ya como te digo, ya nosotros no estuvimos en el proceso, ya fueron más bien los maestros quienes hicieron la suma del puntaje y bueno, pues quedaron estas nuevas voces que tenemos, que son buenísimos. Algunos de los que hayan ganado becas, sus nombres, Benito. Bueno, tenemos a Dulce Guadarrama, que es una gran soprano, al igual que Génesis. Tenemos a Paulina, a Salvador Villanueva, a Jorge Chauri. O sea, la verdad que hay muchísimas voces que podemos trabajar con ellos. Sí. Y además de trabajar, buscamos la posibilidad de que, como sabes, cuál es el objetivo principal del estudio. El objetivo principal del estudio es ayudar a que puedan salir, a que puedan realizar algo, o sea, ayudar a que
a que no se quede aquí el trabajo, sino que puedan salir de México y poder demostrar lo aprendido y seguir preparándose, ¿no? Porque hay personas que pueden estar listas para ir a un conservatorio, hacer un diplomado, una maestría, pero hay otras personas que ya pueden estar listas para ir a algún concurso o incluso a cantar a alguna gente o audicionar a alguna casa de ópera, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de ubicar. Tenemos a Paulina, una niña de 21 años, me parece, con una voz preciosísima, ejemplo. Entonces ella es muy joven, entonces allá el chiste es apoyarla para que siga sus estudios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dependiendo siempre los cantantes, Ricardo Estrada, ejemplo, un tenor muy bueno, también a él puede estar listo ya, ejemplo, para ir a audicionar a concursos o algo por el estilo. Entonces, dependiendo del perfil de cada uno, pero siempre viendo quiénes son los que tienen la posibilidad más grande de poder salir y hacer algo y bueno, pues nosotros apoyarlos de la mejor manera que podamos, ¿no? Ahora empezamos, ejemplo, con el encuentro de Zarzuela, empezamos el 22 de mayo, si no mal recuerdo. Y bueno, pues el chiste es de que aprendan un poco de todo. También, ejemplo, en el mundo de la zarzuela ya se está abriendo más, ¿no? O sea, ya las casas de ópera ya tienen más cosas, ya se están haciendo más cosas de la zarzuela. Y claro, siempre ayuda mucho cantar en tu idioma natal, ¿no? Y sí, este, claro. Y bueno, después de eso tenemos la misa solemne de Rossini, ejemplo. Entonces, que viene el maestro Iván López Reynoso a hacerla, que ha venido ya anteriormente. Venido, creo que ya dos veces a prepararlos. También nos hizo un concierto precioso junto con el maestro Ángel Rodríguez. Y la verdad de que ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Ayudarlos y apoyarlos a que crezcan, básicamente. O sea, que ese es, para que nos quede muy claro, ese es su objetivo, pero las becas en eso consisten. En respaldar ese objetivo, o sea, tú tienes la posibilidad como cantante, ya estás listos para ir a una competición a X o Y lugar, nosotros te preparamos o ayudamos con los recursos o simplemente implementamos para que estés. ¿Estamos bien? Efectivamente así es, y los apoyamos mucho en ejemplo, obviamente nosotros nos encargamos de sus clases, de tanto de coaching como de canto, como de teatro, todo, absolutamente todo. Sí. Y además de darles las herramientas, también los apoyamos a que puedan salir del país, obviamente con sus gastos, con los aviones, viáticos y demás. Y también una cosa importantísima es de que, bueno, obviamente, además de todo este tipo de cosas, de traerles maestros y todo, nosotros siempre buscamos el traer personas claves que puedan hacer contactos. O sea, no solo los maestros que están aquí ayudando y apoyando, sino también... a ejemplo, a un director artístico, ¿no? Que esté, que lo pueda escuchar y que diga, bueno, pues este puede ser bueno para esta casa de ópera o lo puede ayudar a tal escuela o personas claves que los puedan ayudar. Entonces, todo eso obviamente también requiere un gasto bastante grande. Y bueno, todo eso lo traemos tratamos de tener personas así, ¿no? Ejemplo, el maestro Iván López Reynoso, con toda la experiencia que tiene, que ha dirigido en todos lados, ahora creo que debuta en Zurich, si no estoy equivocado. Sí, ayer, el lunes se dio la noticia, pero el lunes dio la noticia y bueno, claro. Entonces, imagínate qué honor para nosotros que venga el maestro para dirigir a nuestros cantantes, ¿no? Y qué buena onda de parte de él, como siempre, Iván, un buen amigo mío y siempre humilde apoyando a los cantantes mexicanos. Entonces, pues la verdad que eso es lo que buscamos y bueno, está muy padre, la verdad está muy padre porque sí hemos logrado bastantes cosas con algunos becarios, ¿no? Entonces, es por eso que digo, bueno, el camino sí lo estamos haciendo bien. No, porque obviamente si no hay resultados, dices, bueno, pues tengo que cambiar algo. Algo no está sucediendo, ¿sí? Sí, a lo mejor esto está mal, a lo mejor esto, y vas, y obviamente día con día vas mejorando, ¿no? O sea, nosotros, sí, claro, siempre día con día vas mejorando y vas poniéndote, ejemplo, tu competencia, que seas tú mismo un día antes, ¿no? Mi competencia es mejorar el día de ayer de lo estudio Beckman, ¿no? Cómo hacerlo mejor, cómo impulsarlo mejor y demás. Y hemos hecho cosas padres y convenios bastante buenos con diferentes instituciones y algunos cantantes que ya están haciendo cosas o que ya tienen cosas fuera de aquí, ¿no? Entonces, pues está padre y es la intención, tratar de ayudar a los cantantes que más podamos y las cosas
que podamos abrirlas, no solo para nuestros becarios, las vamos a abrir, como fue el año pasado las clases maestras, algunos Zooms sí. Con diferentes maestros que tuvimos, algunos Zooms que lo abrimos para bastantes personas y demás. O sea, claro que vamos a seguir haciendo eso y tratar de ayudar, pero bueno, básicamente es lo que buscamos. No, y cuando escuchamos lo que nos compartes, la verdad es que escuchando te digo, qué sencillo es Benito, porque la realidad es que para mí, que lo observo desde afuera, estamos hablando de que traen gente de primer mundo. O sea, una alfombra roja de cantantes de ópera para el evento, lo que buscan como convenios. En un ratito vamos a hablar de un próximo convenio que está para junio. Muchas cosas. Estamos hablando de que no es solamente que abren la puerta, sino abren la puerta en grande. Porque no es lo mismo tener gente en el expertise, gente que está ya con una estatura y que tiene ya el camino recorrido y ya son pasos sólidos. O sea, puede haber una cierta variante, pero estás hablando de gente con toda la visión, con la experiencia en grandes escenarios y además que voltea, ¿no? Que voltea, no digo hacia atrás, simplemente voltea a ver para la oportunidad para otros. Por supuesto, ahora, que tiene la intención de apoyar y ayudar, ¿no? Entonces, básicamente es lo que buscamos siempre. Sí, y bueno, eso de verdad México lo agradece, nosotros este programa agradece oír estas cosas, porque a veces se oyen tantas malas noticias y tantas cosas difíciles, y esas buenas noticias a lo mejor están ahí guardadas en la caja, ¿no? Pero sin embargo son lo que hacen que esto suene. Entonces es maravilloso que esto esté sucediendo. Ahora sucede paralelamente algo que no puedo soportar las ganas de compartir. Lo tengo que decir, me la iba a guardar hasta Greta, pero Greta me vas a disculpar, lo voy a tener que decir. Benito, gana Javier Camarena el premio a mejor tenor. O sea, ¿qué significa esto? Obviamente yo lo oigo y digo, wow, qué increíble, qué maravilla, es una gran voz. Pero ¿qué significa esto para ti que estás en el mundo de la ópera, un mexicano con esta distinción? Pues es un gran orgullo. O sea, Javier Camarena es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir de lo que sí se debe hacer, de cómo se debe hacer. Es una persona tan profesional y además tan humilde, tan siempre también igual queriendo ayudar, queriendo apoyar. Siempre ha estado muy al tanto de López Estudio Beckman. Yo digo, bueno, con tanta sencillez, tengo la fortuna de decir que pues somos amigos. Sí. Y de verdad que el premio cuando lo ganó fue una gran noticia para nosotros, ¿no? De verdad que fue una sorpresa y estamos súper contentos y súper orgullosos porque ese premio lo ganó el maestro Javier y se siente como si lo haya ganado. Lo ganó todo México, ¿no? O sí, sea, claro. Se siente muy de nosotros, se siente muy, muy, pues muy bonito, ¿no? La verdad que yo estoy muy feliz y sí, no se puede quitar la sonrisa encima, ¿no? Sí, no. La verdad que sí. Ni las ganas de compartir. Es un gran orgullo. Sí, por supuesto. Es un gran orgullo para todo México, para todos los cantantes. Es un ejemplo a seguir, como te digo. Él es un ejemplo de todo lo que sí se debería hacer. O sea, literal. O sea, es un ejemplo de cómo llevó la carrera, qué fue lo que hizo paso con paso, cómo trata a la gente. O sea, te digo, todo cuenta. Él es un ejemplo perfecto de cómo se debe hacer todo. Entonces, para mí, Javier es una figura a seguir, es un ejemplo a seguir, una persona, un gran cantante, un amigo que lo admiro muchísimo. Sí. Y bueno, pues no solo yo, sino todo el mundo. Y hay una sorpresita, pero no la puedo decir ahorita, pero muy pronto van a saber de qué se trata. Sí, a lo mejor próximamente, esa ya nos la da Greta para que ya compense yo lo de Javier Camarena, pero es que sí, yo cuando lo leí, aún y que no estoy íntimamente vinculada al mundo de la ópera, inmediatamente no pude dejar de manifestar mi gusto y esta sensación de que nos corre la misma sangre, de que es gente de nuestro país y sobre todo que hace ver el gran talento mexicano que hay dentro del mundo de la ópera, tantas voces tan distinguidas y el ser tan honorable, distinguido representante de la ópera.
Ahora, distinguido, Benito. Todas las, dime, dime. No, 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 por favor. No, pues como te decía, distinguido y recalco mucho lo de que él es un ejemplo a seguir por cómo ha llevado su carrera, por las ganas que le ha echado, por todo. O sea, Javier es una persona para mí única en el... única de verdad de cómo ha llevado toda su carrera. Es impresionante. Y además, súmale eso, que además de que canta increíble, sí, es la persona más humilde que hay. O sea, es súper buena gente, súper buena gente. Pero sí, así es, todos muy felices y orgullosos. Afortunado de tenerlo entre tus amigos. Muy afortunado, claro. Benito. Claro. Nos compartías dentro de esta temporada que ha habido, que hemos estado un poquito aislados y dentro de las restricciones que se suceden por lo mismo, que tenían eventos, por ejemplo, realizaron algún concierto con uno de los pianistas que está involucrado con Ópera Estudio Beckmann. También hablaban de clases magistrales, hablaste de que viene próximamente un evento de zarzuela y todas estas actividades, pero que además entiendo que han tenido algunos conciertos con todas las medidas de seguridad y la prudencia conveniente. Se habla de que esto podría estar en algún momento grabado en un CD para que todos podamos tener la oportunidad de escuchar. ¿Cómo es que esto se va a mover? ¿Cómo es que esto se puede accesar a él o comprar? ¿O cómo sucede? Mira, el año pasado, con todas las actividades que tuvimos, con todas las actividades que hicimos, que organizamos y demás, dijimos, bueno, la verdad fue un año súper difícil para todo México. Fue un año, bueno, para todo el mundo, fue un año súper complicado para todos los artistas. Y la verdad es de que todas las actividades que hicimos, muchas personas pusieron su granito de arena, tanto muchísimos músicos, cantantes... y demás, con muchísimos convenios que hicimos. Y entonces dijimos, ¿por qué no juntamos toda esta información? O sea, todo esto que hicimos, que logramos, todo esto que se hizo desde, de verdad, hubo ejemplo con el Mariachi Vargas, cuando hicimos algo con el coro y el Mariachi Vargas y la orquesta. O sea, cada uno fue de sus casas y demás, y fue bastante complicado y difícil, pero se logró. Hicimos muchísimas cosas, arreglos con del maestro Magallanes, hicimos muchas cosas, ¿no? Entonces dijimos que no quede ahí. O sea, lo logramos en el 2022, pero vamos a sacar algo, ¿no? Sí. Entonces el maestro Vladimir fue el de la idea, entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar un disco de todo lo que hicimos en el 2020. Entonces, sacamos un disco que se llama Del Pulmón al Alma, que va a estar básicamente en todas las plataformas digitales alrededor de 2 semanas. Ya está arriba, entonces nada más tiene un proceso y ya después ya se está arriba todas las actividades, de todas las... O sea, finales de mayo, principios de junio se podría escuchar. Yo creo que finales de mayo ya se va a poder escuchar en todo, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en absolutamente todas las redes de música que hay. Y bueno, pues es un poquito de para que vean todo lo que se puede lograr. Y a pesar del año difícil, pues bueno, que fue el por eso lo hacemos Del Pulmón al Alma. Es lo que te iba a decir, sí. Sí, sí, por eso el nombre. Y la portada es muy, muy, muy linda. Si quieres te la mando para que la veas. Pero la vimos, es un pulmón con algunas flores. Habla de que la esencia no se pierde, que ahí está presente, ¿no? Sí, sí, ahí tuvimos una artista que se llama Alda Rodríguez, que hace cosas preciosas, y entonces ella fue quien nos hizo el... Dijimos, a ver, esto es lo que queremos más o menos, y ella fue la que nos dio la idea, hizo todo el... De hecho, lo tengo el original, el dibujo enorme. ¿Te lo enseño? Sí, enséñalo. Qué alegría poder compartir estos pequeños detalles que para ustedes nos hace favor Benito para que lo vean. Claro, miren qué belleza. Mira. Está hermoso. Sí, sí, esto es hoja de oro y demás, y las flores con el pulmón y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues la verdad que sí fue algo muy bonito que, como te digo, no queremos que se quede ahí, queremos que salga y que esté ahí, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que estamos tratando de hacer también este año, o sea, que todos los eventos que hagamos, que no sea como, bueno, ya hiciste el evento y ya acabó, ¿no?
Sí. No, 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 que siga de alguna manera, que estén en las plataformas, que se pueda seguir viendo, que se pueda seguir disfrutando, que puedan seguir aprendiendo. Entonces, pues básicamente ese es el chiste. O sea que no se pierdan El Pulmón del Alma. La última semana del mes de mayo estará saliendo en todas las plataformas y redes, todos los eventos sumados además, o sea, todo junto en esta gran aportación que hacen a través de la música y que, bueno, estuvo presente en la pandemia y por qué no puede seguir estando presente y podemos conocer lo que sucedió, que a lo mejor algunos pues lo vemos en un pedacito o en un pequeñito comercial, pero realmente no tenemos la oportunidad de escucharlo completamente. Así que no se lo vayan a perder. Y bueno, dentro de todas estas buenas noticias, porque son buenas noticias, Benito, generan convenios, generan intercambios, los gestionan. Es que cuando uno oye convenio, pues oyes la palabra convenio, ¿no? Pero tú sabes lo que tuvo que suceder para que ese convenio existiera. O claro. Hablas, sí, o sea, es un, yo lo oigo tan simple, ahorita mismo que lo estoy tan solo pensando, es todo un tejido. Y dentro de este tejido sabemos que en junio, y quiero que tú des la noticia directamente porque quién mejor que tú, hay ahí la posibilidad de generar un convenio en una institución prestigiada para jóvenes que tengan la oportunidad de irse como becarios al extranjero. Compártelo tú, Benito. ¿Cuál de todos? Estamos trabajando un convenio, son varios, pero a lo mejor te refieres al convenio del liceo. Es correcto. Sí, estamos haciendo un convenio con el liceo que ha sido bastante largo. El como tú dices, se escucha convenio, pero todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás es enorme. Bastante, bastante difícil. Entonces, pues ya estamos cerrando, ya cerramos, de hecho, el convenio con el liceo. Nuestros cantantes van a poder ir al liceo, efectivamente, y van a poder dar conciertos allá. Y de hecho va a haber un concierto que lo van a transmitir por allá y demás, ¿no? Entonces, estamos bastante, bastante contentos de que se pueda dar esto, porque la verdad es que es lo que te decía, es lo que puede marcar el cambio, ¿no? Porque lo que buscamos es, como te decía, es, bueno, sí, las clases, la preparación y demás, pero ¿cómo le podemos hacer, ¿no? Para que den el siguiente salto, para que se empiecen a conocer, para que, ¿no? Mucho pasa, aquí, bueno, siempre es por pasos, ¿no? Pero mucho pasa como en el trabajo, ¿no? Muchas veces te piden experiencia, pero un chavo joven que no tiene experiencia, pues ¿cómo le haces para trabajar si no tiene experiencia, ¿no? Poquito por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente, eso les amplía el currículum a todos los cantantes. Bueno, pues ya canté en el liceo, o estuve aquí, o estuve acá, ¿no? Entonces, básicamente es llenarles todo, darles muchísimas oportunidades y darles las puertas, ¿no? Obviamente, para que puedan hacer todo esto. Entonces, sí fue un imagínate, empezamos a hablar desde mayo, hace un año, del 2020. Todavía no empezamos, estaba en principios de pandemia. Así es, empezamos a hablar para el convenio y demás, y se cerró hace como 3 semanas más o menos. Qué alegría oír esto, Benito, porque sí, esto todo un circuito, y pareciera que dices convenio y solo tocas, ¿no? Pero tú no sabes todo lo que se tuvo que recorrer para llegar ahí. A veces, que creo que pasa, sobre todo en la juventud, no se está consciente de ello. O sea, es como que, pues así es, en automático, ¿no? O simplemente eres el beneficiado de. Pero para que eso sucediera, tuvo que haber muchas circunstancias atrás, que además se dieran, que se diera el tiempo, que se diera la forma, que se diera la persona. Y la otra cosa es que uno puede ser un gran estudiante, uno puede tener un gran talento, uno puede tener un gran trabajo, pero si no te ven, no estás. Entonces, estas oportunidades que generan, correcto, y este convenio en particular, me llena de alegría. Yo quería que tú lo dijeras, porque tú eres el director y la cabeza. Obviamente hay muchas personas que te acompañan en este gran proyecto, pero que suceda, me conmueve, la verdad, Benito, que hagan eso y que lo hagan por gente y por los nuestros. Y también sabemos que en algún momento está, no sé si ya sucedió, porque yo lo leí el mes pasado, pero no sé si ya sucedió o no. Tú ayúdame a informarlo correctamente, tenían para mexicanos intercambio con el Royal Opera House, pero no sé si ya sucedió,
si está sucediendo, ¿cómo van con eso? Ya sucedió. De hecho, uno de nuestros becarios en 2019, tantito antes de la pandemia, lo hicieron Link Artist de la Royal Opera House, que fue al Pingarrón, y se fue para allá, donde cantó en la casa, incluso salió en un programa que se llamaba Humanos Superhéroes, no me acuerdo, algo por el estilo, un programa de que, porque Alan es muy bueno, ya lo sabemos, sí. Y bueno, pues sucedió y vinieron los del Royal Opera House y dieron un super curso aquí, super padre. Regresa, sí. De hecho, los planes estaban para que vinieran en el 2020, obviamente, pero bueno, ya no pudieron venir, entonces estamos en pláticas para que regresen en noviembre. Sí. Entonces, bueno, todo eso sigue en pie, todo está, tenemos el convenio con ellos, regresa igual Nelly Michoyu y demás. Sí. Y bueno, pues ese ya pasó, ya mandamos a alguien de intercambio para allá y estuvo creo que como 6 meses más o menos, y estuvo yendo y viniendo y tenían cosas que hacer con él. De hecho, lo habían invitado a una gala bastante padre, interesante, con Piotr Beskala y demás. Sí. Pero bueno, pues llegó la pandemia, entonces pues apenas retomando todo ahorita en el 2021. Sí. Poco a poco, ¿no? Porque obviamente es reagendar todo lo que tenías y demás, sí. Es complicado, pero bueno, sí, eso está, y también con otras instituciones y, como te digo, o sea, tratando de armar fuerzas, ¿no? Porque yo creo que los convenios es lo que hace una institución fuerte, ¿no? Mientras más convenios tengas, mientras más apoyo y ayuda tengas, es más difícil que por ciertas situaciones ya no pueda seguir, ya no siga adelante el proyecto. Sí, te solidifica así es, como institución. Entonces, eso es lo que también buscamos, porque sí hemos notado y hemos visto que sí hemos ayudado a cantantes, y no solo a nuestros cantantes que han salido fuera, sino como te platicaba, muchísimos cantantes que simplemente por ver una conferencia de Zoom del maestro David Lomelí o de Rolando Villazón, o sea, simplemente de escuchar, sí. Es algo, o sea, aprendes muchísimo porque tú dices, bueno, es que cuando una persona así me iba a platicar esto, lo iba a escuchar, iba a aprender, ¿no? Hay veces que yo digo, híjole, si yo hubiera tenido esto, que es importante no solo para solidificar todos estos convenios, porque no solo para nuestros becarios, sino para todos los cantantes que han podido estar en estas clases magistrales que damos tanto en vivo, que al principio del año pasado fue con Elina Garanchi y Javier Camarena, y después tuvimos muchísimas en Zoom. Entonces, si poder escuchar, ejemplo, a David Lomelí, que tiene toda la experiencia como cantante y toda la experiencia como director artístico de una de las casas A más importantes de Estados Unidos y ahora está en Santa Fe, entonces escuchar qué es lo que buscan los agentes, qué es lo que busca una casa de ópera, qué es lo que busca... Entonces, que te lo diga de manera tan sencilla. Sí, eso es muchísimo, muchísimo conocimiento, ¿no? Porque, porque yo me pongo a pensar, no manches, ¿cuántos pasos me hubiera ahorrado yo si hubiera tenido este conocimiento cuando empecé, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es súper importante, ¿no? Entonces, realmente sí, por eso es que solidificamos tanto con tantos convenios, con tantas personalidades y personas para poder sostener todo esto, porque, como te digo, muchas veces, como lo platicamos hace rato, o sea, detrás de que no se ve detrás de cámaras, y detrás de cámaras es lo más difícil, es muy complicado, ¿no? Pero básicamente sí, en eso estamos. Sí, y bueno, te mencionaba que realmente el hecho de que lo hagan de manera tan orgánica y tan sencilla, hemos tenido en el programa David Lomelí, y la verdad es que una persona de lo más ligero, de lo más gentil, y que te dice las cosas tan como son, es tan como él, ¿no? Es como tan como él, que uno agradece, ¿no? Y seguramente los cantantes y todo, que te den todo ese expertise tan, porque no es el caso de todas las personas, o sea, hay gente que es muy celosa de su conocimiento y muy reservada al respecto. Pues lo que yo he podido captar a través de las diferentes personalidades que hemos entrevistado del mundo de la ópera, en este caso hablando específicamente de David, una belleza de persona, uno lo ve así muy fuerte, muy grande, pero con un corazón inmenso y con una sencillez que yo le admiro. Ahora, todo este hacer en Opera Estudio Beckmann, toda esta actividad, bueno, está presente, están ahora a próximo el evento de Zarzuela,
¿Hay algo más que quieras compartir que venga o todavía no está agendado nada en concreto? Tenemos varias cositas que ya les vamos a ir pasando la agenda del estudio. Ahorita sí. Estamos muy contentos con el evento de Zarzuela y después como tenemos la misa solemne de Rossini. Sí. Con el maestro Iván. Que tiene una causa muy hermosa, compártela, porque es lindo que alguien haga un evento así respecto de la esencia que tiene. Compártelo tú, yo lo sé, pero dilo tú. Acerca de las víctimas del COVID. Efectivamente, mira, te platico toda la historia. Mira, si quieres vamos evento por evento. Primero, en el Zarzuela por el mundo, el segundo encuentro internacional de Zarzuela, hicimos el primero en el 2019. Tenemos planeado hacerlo en el 2020, pero bueno, por igual, por temas de COVID no se pudo hacer. Entonces, este año estamos planeando hacer un evento de Zarzuela, un segundo encuentro de Zarzuela. Pues está bien interesante, ¿eh? Está súper interesante porque estamos mezclando todo lo que platicábamos hace rato. Toda la tecnología, todo, absolutamente todo se va a grabar, tanto en video normal, literal, con entrevistas y demás, pero también se va a grabar en 360. Vamos a hacer ponencias, clases, galas. Sí, o sea, van a ser tres días extremos de zarzuela y de música. Muchas personas que pueden pensar que la zarzuela, ejemplo, pues que ya se está quedando atrás, le dicen género chico, pero realmente no es género chico. Realmente, género chico se le dice prácticamente a lo mejor estoy equivocado, pero lo que he aprendido es que género chico es para aquellas operetas o zarzuelas y demás que duran muy poco tiempo, ¿no? Que es poco tiempo, entonces es por eso que se les dice así. Pero realmente la zarzuela y la música, toda la música que contiene la zarzuela es hermosa y divina, entonces estamos luchando por una causa para que se mantenga y siga ahí, ¿no? Y sí, y el teatro, ejemplo, de zarzuela en España está haciendo muchísimas cosas maravillosas. Sí. Entonces, y ahorita ejemplo, ya cada vez todos los concursos aceptan más zarzuela y a la gente ya le encanta y demás. Entonces, creo que es un evento bastante, bastante bonito que vamos a hacer. No lo podemos hacer lleno de gente, obviamente. Sí. Pero bueno, va a quedar grabado y va a estar en la plataforma y lo vamos a subir, vamos a hacer un en vivo y demás para que la gente lo pueda ver. Y vienen muchísimas personas y muchísimos ponentes que, bueno, pues estamos bastante emocionados y contentos. Empezamos primero con el Zarzuela Studio, que es el del 22 al 26. Sí. Y después empezamos con el encuentro de Zarzuela el 27, 28 y 29. Entonces tenemos estos eventos, Benito, me hablas del de la zarzuela, danos las fechas exactas, por favor. Mira, el estudio zarzuela empieza del 22 al 26 y después 27, 28 y 29 es el segundo encuentro internacional de zarzuela en el Teatro Palco. 22 al 26 de mayo, sí. De mayo, así es, perdón, y del 27 al 29 de mayo el segundo encuentro internacional de zarzuela en el Teatro Palco. Ok. Y después tenemos la misa solemne de Rossini, sí. que dirige el maestro Iván López Reynoso. Sí. No tengo las fechas precisas aquí conmigo, pero es en julio. Lo vamos a estar anunciando en todas nuestras redes sociales.
Sí. Entonces, por ahí lo pueden ver. Y en agosto sale un concierto hermoso que se hizo también con el maestro Iván López Reynoso y el gran maestro al piano Ángel Rodríguez. Sí. También va a estar divino. Y de hecho, fue grabado, si no me equivoco, en marzo. Y estuvo súper lindo. Sí, fue en marzo. Sí, súper lindo. Y ahí, de hecho, Iván les dio un curso a todos los becarios. Sí. Terminó con un concierto exquisito, que la verdad estamos bien contentos. Y bueno, pues eso también lo podrán ver en agosto, cuando sí. lancemos ya ahora sí al público, no solo para el festival, sino ya al público. Sí. Toda la plataforma Olympus. Sí. Pues ya lo van a poder apreciar y ver ahí. Y pues bueno, ya vienen más actividades que ya te iremos pasando para que las tengas. Sí. Pero bueno, la verdad que como te decía, básicamente lo que buscamos es preparar a los chavos, que le echen muchas ganas y poderlos sacar a que puedan tener una carrera internacional, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y pues nada, pues así es. Pues bueno, no es poco, es muchísimo. Pareciera que no hubo pandemia en Ópera Estudio Bergman. Pareciera que todo continuó, corrió de manera natural. Sin embargo, en un gran esfuerzo, en una suma de voluntades y en este amor por la ópera y por la música, es que está presente, sigue vivo y se hace, ¿no? Entonces, bueno, vienen estos eventos, seguramente que vendrán otros, porque la música no para. El sonido y la música llegaron para estar en contacto con nosotros y ser nuestro pulmón, no solamente en tiempos de pandemia, sino para la vida. Benito, ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí. Sabemos que, bueno, como tenor, no sé si hay algo en lo cual tú estás participando dentro de los eventos. Obviamente sigues cantando porque te hemos visto por ahí muy entonado con algún guitarrista acompañándote, tocando música romántica, música a veces que conocemos más. Compártenos un poquito de ti, ¿qué estás haciendo ahora tú? Eso que viste fue un concierto que me contrataron en Florentine Opera, en Milwaukee Opera. Sí. Que la verdad fue un concierto que estaban haciendo con diferentes representantes de cada país. Sí. Entonces, pues bueno, en México me tocó ser yo el representante, entonces fue con música mexicana, también algo de ópera y demás. Y bueno, lo pueden ver en la página de Florentine Opera y está en Vimeo también. Sí. Todo el concierto fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia padrísima. La verdad que estuvo bastante padre y también fue mucho gracias a David Lomelí, al cual le agradezco bastante. Sí. Y pues bueno, pues salió bastante bonito y bastante padre, fue una experiencia muy bonita y el guitarrista Moy Sotelo, excelente, de pianistas estuvo el maestro Andrés Sarre, que también está en el estudio, Rodrigo, que también está en el estudio, y bueno, fue un concierto bastante bonito. Sí. Después también tuve la posibilidad de estar en el 2019, justo, iba a salir en el 2020, pero grabamos Fausto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Reino Unido y justo un fragmento, y además sí. salí actuando en una serie de HBO que se llama The Nevers, sí. y salió este año. Tenía que haber salido el año pasado, pero salió este año, entonces también fue una experiencia padrísima, diferente. Sí. Estuve, el director es Joss Whedon, que fue director de la primera película de la Liga de la Justicia, algunas de los Avengers de Marvel y demás, entonces fue una experiencia totalmente diferente a lo mío porque sí. fue actuación y todo el rollo, pero estuvo bastante, bastante padre. Sí. Hay otra sorpresita por ahí, pero no sé si la puedo decir porque no sé si Greta ya me haya dado permiso, ¿no? Pero la anunciaré cuando tenga autorización conveniente. Sí, ahora cantaré en el festival de Benicassim. Festival de Ópera Benicassim en agosto. Tengo por ahí también un conciertito con el maestro Plácido Domingo. Sí. Bueno, y varias cositas que se me pueden ir, pero sí hay varias cosas en puerta y bastante, bastante interesantes. Entonces, pues, echándole ganas y pues siguiéndole con todo esto, un disco con María Chivargas que estoy grabando también. Sí. Entonces, pues varias cositas también en la carrera como cantante, ¿no? Pues es un gusto compartir con el público todas estas buenas noticias, compartir con personalidades como Benito Rodríguez.
donde la música y todo lo que nos van contando los hacen tan, es como tan luminosos en muchas situaciones, pero también son tan humanos como tú o como yo, porque también lo podemos ver haciendo videojuegos o tomándole una fotografía a la naturaleza o manejando su dron. Y hablar de esta cosa que nos conecta como humanos nos hace saber que cualquiera de nosotros puede ser la posibilidad para que México sea mejor si se decide y hace las cosas correctamente. Y también nos da la posibilidad de saber que hay grandes estudios, en este caso de ópera, que te ofrecen lo mejor del mundo para que tú puedas representar a México y llevar en alto su nombre y poderte desarrollar como artista. Lo cual agradecemos mucho a nombre de La Danza de la Vida, agradecemos a nombre de nuestros patrocinadores que esto esté sucediendo y que hagamos posible que la brújula esté funcionando a favor de la música y de la ópera. Muchísimas gracias, Benito, por tu tiempo, por estar aquí. No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y de verdad, muchas gracias por su tiempo y siempre, como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias, saludos a tu audiencia. Los esperamos en una próxima emisión de La Danza de la Vida. Que tengan muy buena noche y esperamos hayan disfrutado de estas grandes buenas noticias y de estas comunicaciones con personalidades tan humanas y tan gentiles como ha sido el día de hoy, Benito Rodríguez. Muy buenas noches.